este tema y vamos a empezar y a terminar. Es el tema de entradas anchas. Básicamente, el tema de entradas anchas tiene como tres grandes apartados. Un primer apartado, tres, cuatro. Un primer apartado explicando qué es un elemento de entrada salida, que bueno, lo habéis podido ver en los vídeos, y que bueno, lo que hace es colocarse en medio entre la CPU y los periféricos. La unidad de entrada salida es el típico controlador de USB o el típico antiguo que era el puerto LPT para controlar la impresora o el puerto RS o el home que se llamaba en aquellos días, el COM 1, el COM 2, ese tipo de elementos que llevan una tarjeta que lo que hace se coloca entre la CPU y el periférico. Normalmente el periférico es lento, la CPU es rápida y lo que hace es que se coloca en medio para quitarle trabajo a la CPU para que pueda seguir trabajando a mucha velocidad y el gestionar la información, el intercambio de información con el periférico, para que cuando ya dispone de esa información, la traslade de manera muy rápida a la CPU y al revés. Entonces, bueno, pues esa es la estructura. Como tiene dos caras, una cara que es adaptada al periférico de salida y otra cara adaptada a lo que es a la CPU, es decir, su dirección de datos o de control. Punto. Para todos igual, o parecida. Esta parte de aquí, para todos igual, para todos, se tiene que comunicar con la CPU. Y está pues, adaptada al periférico que corresponde a la tarjeta gráfica, tarjeta serie, lo que sea. ¿Cómo se controlan, cómo se han venido controlando estas unidades de entrada y salida? De diferentes maneras. La primera manera que hubo era la entrada y salida controlada por programa, que es una manera de software, de pooling, de preguntar para la CPU. Bueno, la CPU estaba preguntando a la unidad de entrada y salida, se perdía mucho tiempo. Hasta que, pues bueno, ya surgieron las interrupciones y lo que se hizo fue trabajar a través de Internet. Un tema muy importante, el tema de las interrupciones. Lo dije el otro día, yo lo vuelvo a repetir, trabajarlo bien porque es muy importante. Cuesta entenderlo, pero hay que pasar por el aro y lo tenéis ahí. ¿Cuál es el proceso de respuesta a la interrupción? Muy importante, en el vídeo hago hincapié en esto, y aquí, bueno, ahora no lo voy a volver a repetir, lo tenéis allá, pero vuelvo a insistir también a darle mucha importancia. Clasificación de las interrupciones y diferentes tipos de interrupciones. Bueno, pues, número, dependiendo del número de interrupciones, o sea, la interrupción al final de cuentas normalmente es un hardware, es una patilla, es un pin externo. Como digo yo, la interrupción más importante de todas, ¿cuál es? La que ya no viene en los ordenadores, el botón de reset. Aquello sí que era. ¿Qué hacía el ordenador cuando dábamos al botón de reset? Se reiniciaba. Punto pelota. ¿Y por qué? Porque tenía un botón. Y era a través de hardware. Pues con las interrupciones ocurre exactamente igual. Lo que tienen las CPUs son unos pines hardware a través de los cuales, si tú metes una tensión, lo que hace es provocar una interrupción que es exactamente o parecido, exactamente lo mismo a lo que era una llamada a una subrutina o a una función. Se guardan ciertos contextos, se guarda, se almacena, se reserva, se atiende a una función escrita en una dirección de memoria. ¿En qué dirección de memoria? No. ¿En qué dirección de memoria? En una que se conoce con el nombre de vector interrupción. Una dirección de memoria determinada. ¿Y cuál? ¿Determinada por quién? Por el fabricante. El fabricante te va a decir, no, mira, es que esta interrupción, esta de esta patilla, te va a provocar un salto a la dirección de memoria 20. ¿Y por qué a la 20? Porque él lo ha hecho así. Entonces, como va a saltar a la 20, lo que tienes que hacer tú es escribir el programa que responde a esa interrupción, ¿dónde? En la dirección de memoria, normalmente no en la 20, porque la 20 solo da un poco sitio. Allá pones un salto a la dirección de memoria en la que tú vayas a escribir tu código. Eso es lo importante. Pero bueno, pues aquí tenemos las interrupciones con el vector interrupción, muy importante. Y luego, pues, con las interrupciones se trabaja con dos conceptos. El concepto de enmascaramiento. Enmascaramiento es tener una serie de bits, unos registros que atacan unos bits, que lo que hacen es tapar o no tapar. Es como si el parche del puerto. Pues bueno, pues cuando está enmascarada, el parche está puesto y si está puesto no ves nada. Y cuando, para que tú puedas ver algo, lo que tienes que hacer es quitarle el parche. Ese es el concepto del enmascaramiento. Que bueno, pues ahí hay una serie de elementos. Hay un grupo de interrupciones que son enmascarables y otras que no.
Las enmascarables son las que sean, y hay dos que son normalmente no enmascarables. Una es el RS, que en ningún momento se dice que el RS sea una interrupción, y la otra es, normalmente en los sistemas suele haber la NMI, la no enmascarable interrupción. Esas son interrupciones de máxima prioridad. ¿Qué quiere decir esto? El segundo concepto. Uno es el de máscara y otro es el de prioridad. Y el de prioridad, el concepto de prioridad, en lo que se basa es que cuando yo me encuentro con dos interrupciones pendientes de ser atendidas, va a atender primero a la que mayor prioridad tiene. ¿Cuál tiene mayor prioridad? El fabricante te va a decir, mira, que las prioridades de estas interrupciones son esta, esta y luego esta. O incluso te va a decir el fabricante que tiene un controlador de cambio de prioridades de interrupciones, a través del cual tú puedes decir, mira, la interrupción, la prioridad normal es la 0, la 1 y la 2, pero yo a través de unos registros puedo cambiar esas prioridades y hacer que en un momento determinado la 3, la 2 se convierta en la que más prioridad tiene. Normalmente se va a hacer en base a niveles, a dos pisos. Tienes la 0, 1 y 2, más prioridad la 0, luego la 1, luego la 2. Y entonces, pues que yo quiero que tenga más prioridad la 2, ¿qué es lo que hago? Subo la 2 al piso de arriba. Él a la hora de buscar las interrupciones siempre empieza por el piso de arriba. Entonces, ¿qué te va a encontrar? La 2, luego la 0 y luego la 1. Si sube también la 2 arriba, digo la 0 arriba, la 0, la 2 y luego la 1, que te permite cambiar esa estructura de prioridades. Prioridades de interrupciones y, bueno, pues, diferentes estructuras y luego los niveles de interrupción. Aquí hay que tener en cuenta, las preguntas suelen venir mucho por esta línea, concepto de anidación de interrupciones. Lo explico en el vídeo y aquí simplemente lo digo por encima. Anidar, interrupciones anidadas, son aquellas en las que cuando yo estoy atendiendo a una interrupción, si se produce otra de más prioridad, deja de atender a la de menos prioridad y se va a saltar a la que tiene más prioridad. Punto. Anidadas. Al loro, pero no anidadas. Las no anidadas son aquellas en que si yo estoy atendiendo una interrupción, aunque sea la de menor prioridad que hay, si se producen otras interrupciones, hasta que yo no termino con la que estoy atendiendo, no atiendo a las demás. Por eso el concepto de prioridad, si se producen dos interrupciones al mismo tiempo, imposible, prácticamente. Eso es prácticamente imposible. Entonces, ¿para qué coño quiero yo las prioridades? Porque cuando yo estoy trabajando atendiendo a una interrupción, tengo todas las demás interrupciones enmascaradas. Si no son anidadas, están enmascaradas. Y si están enmascaradas, yo no los atiendo. Y cuando yo termino de atender esta interrupción, me quito la venda de los ojos y me encuentro con que tengo tres interrupciones pendientes. ¿A cuál atiendo? A la que tenga más prioridad. No a la que primero se ha producido, sino a la que tenga más prioridad. Entonces, ese es el concepto de no anidamiento. Y bueno, se suele trabajar también con unos controladores de interrupciones. Normalmente los microprocesadores tienen pocas patillas para atender interrupciones y si yo necesito atender a muchas interrupciones, se colocan unos controladores, unas unidades de entrada-salida para interrupciones. De forma que ese hardware auxiliar tiene más entradas, por ejemplo en este caso, este controlador tiene hasta un total de 8 entradas de interrupciones y una salida. Entonces lo que hace es, cuando se produce una de estas 8 interrupciones, ataca al maestro o a la CPU. Y la CPU dice, tengo una interrupción, ¿a qué vector voy? Porque claro, yo solo tengo una interrupción, solamente tengo un vector de interrupción, una dirección de memoria a la que saltar. Sí, pero al final tengo 18, ¿a cuál voy? Lo que hace es establece un protocolo entre la unidad de entrada y salida y el procesador, de forma que la unidad de entrada y salida le entrega al procesador el vector de interrupción. Y ese vector va a depender de la interrupción que se ha producido en el coche. Entonces, es ahí cómo se interpreta el motor. Bueno, ahora hablaremos unos cuantos problemas. Y bueno, pues la primera parte. La segunda parte, ¿cuál es? La famosa DMA, el acceso directo a memoria. El problema que nos hemos encontrado con los procesadores era que era la CPU la que se tenía que encargar de controlar el acceso a la memoria en los ordenadores, en llevar información a la memoria o sacar información de la memoria. Y como os dije el otro día, ya habíamos hablado, de ahí el concepto de la caché, el problema con que nos encontramos es que hoy en día el cuello de botella precisamente es el bus.
Con lo cual la CPU resulta que estaba perdiendo más tiempo gestionando el traslado de memoria que trabajando propiamente dicho. Incluso, y me encanta ese ejemplo porque es el mejor de todos, incluso cuando yo estoy haciendo un escaneo con un escáner, sabéis que la cantidad de datos que me genera un escáner es enorme. ¿Eh? Y en otras épocas, si recordáis, cuando yo me ponía a escanear con un escáner, el ordenador estaba quieto para mí y no podía hacer ninguna otra cosa. ¿Por qué? Porque estaba escaneando. Porque se producía tal tráfico de información que la CPU se tenía que estar dedicando a recoger la información del escáner y pasarla a la memoria y no le daba tiempo a hacer más cosas que eso. Incluso a mí me ha tocado, cuando daba la orden de imprimir en aquel famoso MS-DOS, de Spring, patatín, patatán, y se ponía a imprimir en aquellas impresoras matrizales, decía, bueno, ahora me puedo ir tranquilamente a hacer por aquí, en un rato no, si el ordenador estaba atascado. ¿Por qué? Porque la CPU se encargaba de hacer toda esa gestión de información. Cosa que con la DMA no. ¿Y qué es la DMA? Pues la DMA, el acceso a la memoria, es una unidad de entrada-salida. Que por un lado tiene al ordenador y por otro lado, ¿qué tiene? Pues por el otro lado resulta que lo que tiene es el bus del sistema. Es, no es del todo cierto, pero podría valer. Habéis oído hablar de los chipset de las CPUs. ¿Sabéis que esta CPU tiene un chipset? No es la DMA, pero el chipset viene a ser la unidad de entrada-salida que se encarga de echarle una mano a la CPU a gestionar el tráfico de información interna. O sea, es una unidad de entrada-salida adaptada al sistema de comunicaciones. Por eso hoy ya tenemos el bus frontal del sistema, que es CPU y memoria, punto, y por otro lado unidades de entrada-salida. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando una unidad de entrada-salida tiene que meter datos en la memoria principal, a la memoria principal llega a través del bus frontal del sistema. Con lo cual, si es el evento que está ocupando el bus frontal del sistema, la CPU no puede ir a la memoria con instrucciones y se para. Entonces, bueno, pues trabajando con la DMA, lo que se le hace es se le quita a la CPU la labor de control, cosa que hasta ahora era impensable. Se le quita la labor de control del bus y se le pone como controlador de bus a la DMA. Entonces, ¿qué es lo que hace la DMA? Dependiendo de los diferentes tipos de protocolos que haya, lo que hace la DMA es decir, bueno, pues vamos a hacer una cosa, pues le voy a dar preferencia a la CPU. Con lo cual, lo que hace la DMA es, cuando la CPU está usando su bus frontal, los periféricos esperan. O dice, no, le voy a dar plena preferencia a los periféricos. ¿Qué es lo que hace? Interrumpe la CPU y pasa todos los datos a memoria. Y si trabajamos con diferentes elementos, como por ejemplo, diferentes protocolos, como es la transmisión transparente, lo que hace la CPU es, digo, la DMA, es decir a la CPU, bueno, tú estás usando el bus, ¿no? Sí, lo estás usando siempre. Primer capítulo. Fase de ejecución de un programa. Va una fase de búsqueda. Se trae el código de operación, lo mete en la lista de instrucciones, decodifica y después de codificar ejecuta. Durante todo ese tiempo, ¿cuánto tiempo está accediendo al bus? Normalmente solamente en la fase de búsqueda. Con lo cual, mientras está decodificando y si la ejecución es interna dentro de la CPU, el bus está libre. Si el bus está libre, ¿qué es lo que hace la DMA? Dice, cuando tienes unos ciclos libres, vete dándome datos desde la unidad de entrada-salida y yo me aprovecho del bus que está vacío y voy mandando. Entonces, mientras la CPU no utiliza el bus, lo utiliza la DMA. Entonces, ahí está el tema. Con lo cual, así como en el segundo capítulo decíamos, el bus de direcciones siempre es hacia afuera de la CPU, que lo sigue siendo, porque el único que puede controlar la memoria es la CPU, mentira. Ahora ya esa segunda parte ya es mentira. Porque ahora lo que se hace es, se dice a la DMA que controle el bus para aumentar el rendimiento. Bueno, pues lo tenemos aquí, el acceso directo a memoria, los diferentes, pues por ráfagas aquí lo que hacemos es darle preferencia al periférico, cuando el periférico tiene datos, cortamos el bus del sistema y paso todos los datos. Por robo de ciclos, ¿qué es lo que hacemos aquí? Decimos, mira, vamos a hacer periférico a nivel de bono, vamos a repartir el tiempo, a ver, CPU ejecuta la instrucción, ya he ejecutado, bueno, ahora déjame a mí un par de ciclos para que mando datos, ejecuta otra. Es decir, el sistema se ralentiza, pero no se para. La transparente, lo que os he dicho, lo que hace es aprovechar los huecos que quedan en la utilización del bus por parte de la CPU para que la DMA aproveche y coja datos del periférico y los vaya metiendo.
Y por último, pues tenemos los procesadores de entrada y salida, que son unidades de entrada y salida, pero que, así como la definición de una unidad de entrada y salida, es un elemento que tiene una cierta inteligencia, o sea, que es bastante tonto, pero bueno, no, un procesador de entrada y salida es un elemento, es una tarjeta gráfica. Hoy en día una tarjeta gráfica es un procesador de entrada y salida. ¿Por qué? Porque tiene su propia CPU, ¿no? Es decir, tiene su propia inteligencia. Con lo cual, bueno, pues ya ellos son capaces de trabajar de manera, de realizar trabajos complejos de manera asíncrona, independiente de la CPU, y bueno, pues ya le facilitamos mucho el trabajo a la CPU. Es pues uno de los primeros conceptos en un ordenador, los primeros principios del procesamiento paralelo. Yo tengo una CPU controlando el sistema, otra CPU controlando la tarjeta gráfica, otra CPU controlando el bus de tal, son procesadores de entrada y salida. Tienen ya mucha inteligencia. Bueno, a continuación lo que vamos a hacer va a ser los problemas. Entonces tenemos estos ejercicios y vamos a ir haciéndolos. Que no se me olvide luego explicar. Bueno, en este caso no los tengo puesto ni por orden. Creo que ni por orden. Según me han ido cayendo, los he ido. Y bueno, pues este es del 2014, la primera semana, que dice, dato de codificador como el que se muestra en la figura, como este que tenemos aquí, que tiene cuatro entradas, S0, S1 y S2 y S3, y tres salidas, S0, S1 y P1, y cuya tabla de la verdad es esta que se muestra aquí. Es una tabla de la verdad, que yo tengo aquí cuatro ODIs, cuatro entradas y tres salidas. Y lo que me dice es, bueno, ¿cuáles son las funciones lógicas para las salidas S0 y S1? Esto puede ser interrupciones, pero esto puede ser álgebra de Boole pura y dura. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Esta es la tabla de la verdad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues ver si las funciones estas coinciden con lo que nos ponen. ¿Para eso qué tenemos que hacer? Pues bueno, pues el álgebra de Boole, o la tabla de la verdad, la tabla de Carnot, mapa de Carnot, y simplificar. A mí me gusta, aunque cueste más, en vez de dejar este tipo de tabla, en la que recordáis que esto es un no importa, o sea que es igual que 0 que 1, a mí yo personalmente ya saco de aquí, me pongo la mapa de Carnot y lo voy haciendo. Pero para vuestro caso yo creo que es más largo, pero más claro hacerlo de esa manera. Es decir, poner esta tabla de la verdad, pero sin simplificaciones. Es decir, coger esto, S1 y P1. Coger esto y hacerlo. ¿Vale? Rellenar todas las posibles combinaciones de entrada. Es decir, aquí tenemos el 0, el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya digo, se puede hacer también, por lógica intuitiva. Ah, pues mira, esto aquí, esto es allá, se puede hacer también, pero así esto es puro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues pasar esta tabla allá. ¿Qué veo yo en esta tabla? En esta tabla veo yo que S0 es un 1. S0 es un 1 cuando I3 vale 1. S0 es un 1 siempre que I3 vale 0, independientemente de cuánto vale el 2. ¿Qué es lo que hago ahí? ¿Qué es lo que hago aquí? Pues vengo aquí y lo traspaso. S0 es un 1 aquí, 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 aquí y aquí. Y también es un 1 siempre que I2 sea 1 y I3 sea 0. Y lo otro no importa. Siempre que yo tenga aquí en esta combinación un 1, 0. Y tengo un 1 aquí, tengo un 1 aquí, tengo un 1 aquí y tengo un 1 aquí. ¿Qué más veo? Veo que tengo un 0 cuando es un 1, 0, 0. Y este no importa. Es decir, cuando yo tengo un 1, 0, 0, es un 0. 1, 0, 0 y 1, 0, 0. Y también veo que es un 0 cuando tengo un 1 y 3 ceros. Tengo un 0 cuando un 1 y 3. ¿Y el resto de combinaciones? El resto de combinaciones son, no importa.
Es decir, aquí, en el cero es lo que importa, y es la única que me queda libre, pues aquí la dos. Y repetimos la jugada con el S1, ¿no? El S1 es un 1 siempre que I3 sea 1, ¿no? Es decir, es aquí, 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 aquí y aquí. Y también es un, bueno, aquí casi, no me digo, si os dais cuenta, es un 0, no, también es un 0. Aquí. Luego, es un 1 también para el 1, 0, 0. Para el 1, 0, 0 es un 1. También es 0 para el 1, 0. Para el 1, 0 es un 0. Aquí lo que nos tiene que ocurrir es que rellenando esta tabla no intentemos poner un 1, un 0 donde ya tenemos puesto. Eso demuestra que hemos hecho algo mal. A ver dónde he metido la mano. Es un 0 para el 1 y 3 ceros. Y es una X aquí. Y todos los demás, lo que está completo. Y para la P1, lo que decía antes, no me voy a liar. Es un 0 para el 0, 0, 0. Y para todos los demás, es un 1. Y una vez que tengo hecho esto, me voy a mi mapa de Carnot. Y en el mapa de Carnot, que es el mapa que tiene cuatro entradas. Es un mapa que tiene cuatro entradas, es decir, si tiene cuatro entradas, es esto que tenemos aquí. Y ponemos estas en las entradas. A mí yo siempre suelo colocar el bit menos significativo en los cuadrados más interiores. Yo siempre suelo colocar aquí I3, 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 negado, negado. Y el que no se acuerde, pues que coja los vídeos de digital y que les eche un vistazo. I1, I0. Siguiente paso es buscar los órdenes, tener en cuenta los términos linear. Tener en cuenta que los términos linear son, contando en binario, 0, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y ahora me busco aquí las plantillas. Yo no suelo hacer así. Me busco aquí las plantillas y digo que el término 0 es no I0, no I1, no I2, no I3. El término 1 es que el I3 sea 1. El término 2 es que el I2 sea 1 y el I3 sea 1. Y el término 3 es que I2 e I3, los dos sean 1. El término 4 es que I1 sea 1 y todos los demás sean 0. I1 es 1 y todos los demás sean 0. El término 5 es que además sea 1, el I1 y el I3. Es decir, que el I1 y el I3 que sean 1, los otros dos sean 0. El 6, que el I1, que el I0 sea 0, que el I1 sea 1. Que el I2 sea un 1 y que el I3 sea un 0. El 6, y este es el 7. Que falta. El 8 es que el I0 sea un 1 y todos los demás sean 0. Y luego la trampa que vimos en su momento. 0, 8, o sea, 0 más 8 es 8. 1 y 8 es 9. 8 y 5, 13. 8 y 4, 12. Esto es un truco que hay que andar con un poco de cuidado. Porque si aumenta la falta de alguno de estos, ya salió por aquí. Conviene recomprobar. Aunque sea de manera aleatoria, uno de los elementos. ¿Y este qué término es? Este es el I0, un 1, el I1, un 0, el I2, un 0 y el I3, un 1. Este es el 4. Tomás. El I0, un 1, el I1, un 0, el I2, un 1 y el I3, un 0. 2 más 8, 10, o sea, 8. 7 y 8, 8 y 6, 14. Tengo ahí la plantilla. Una vez que tengo ahí la plantilla, ¿qué es lo que me hago? Me cojo, me multiplico esta plantilla así. Y 2, y 2, y 2, y 2. Y 3, y 3, y 3, y 3. Y 1, y 1. Y 0 invertido, y 0.
Y ahora digo, bueno, a ver, el S0. El S0 es en el 0 una X. El S0 en el 0 una X. Es un 0 en el 4, en el 8 y en el 12. Es un 0. Es un 0 en el 4, en el 8 y en el 12. Y en el resto, unos. Todo lo demás son unos. Los voy a hacer pequeños para luego a la hora de comprar que me cuesten menos. Agrupaciones que puedo hacer yo. Tengo que agrupar todos los unos. Puedo agrupar estos 8. Y si agrupo estos 8, me queda que ese 0, que es lo que estamos haciendo ahora, este es el de ese 0, agrupando estos 8, entre 8 me eliminan 3 variables. ¿Cuáles son las variables que me eliminan? Las que cambian. ¿Cuál cambia? La I1, la I0 y la I2. La única que no cambia es la I3. Ya está. Y estos 8, porque todavía me quedaba coger estos. Cojo estos 8 y me quedará I2. I3 más I2. Vengo aquí, alguna solución era I3 más I2. ¿Alguna de estas? ¿Sí? ¿Sí? ¿Decirme? La B. La B. Ah, sí, bueno, pero lo estábamos buscando. Y tres masivos, parece que es esta. Pero todavía no sabemos el S1. Pues tenemos que repetir la jugada con el S1. El S1. El S1, que es un 0, aquí es una X, y es un 0 en el 1. Digo, en el 2, es un 0 en el 2, es un 0 en el 6, ¿sí? ¿Decirme? Los puntos de los especiales. Sí, es verdad. Es un 0 en el 2, un 0 en el 6, un 0 en el 8, un 0 en el 10, un 0 en el 8, un 0 en el 10, y un 0 en el 14, un 0 en el 14. Y los demás. ¿Qué agrupaciones tengo que hacer yo? Estas 8. Entonces me queda que ese 1 es la esquina. Este me falta. Si esta de aquí me queda 3. Y ahora me faltaría por coger estos 2. ¿Qué es lo que hago? Para agrupar la mayor cantidad posible, en vez de coger uno por uno, cojo 4 y 4. Y de estos, ¿cuáles son los que me cambian de valor? La I0 me cambia. La I2 no me cambia. La I2 no me cambia y es la invertida. La I1 no me cambia y la I3 sí me cambia. Me queda eso. Y en este caso es I3 más no I2 por I1. I3 más no I2 por I1. Exacto. Con lo cual me queda esta. Al final, con tanta historia, se nos pierde en la nebulosa el concepto de las interrupciones. Pero bueno, es lo que. Para que veáis que de cierta manera no está mal, para que veáis cómo se hace un controlador de prioridades de interrupciones con un sistema puro y duro combinacional. Siguiente. Es este que tenemos aquí. Este también es muy parecido. Dice, en la figura 1 se muestra el circuito lógico que representa un codificador de prioridad de interrupciones. ¿Cómo? En el que tenemos 4 entradas, cada entrada está conectada a un periférico. 4 entradas a periféricos y las salidas X, Y, P, Y determinan el nivel de prioridad. Es decir, esto está conectado a la CPU. Aquí periféricos y aquí CPUs. Son 4 periféricos, pero solamente tenemos 3 interrupciones. Entonces, bueno, me dicen que entre estas se producen unas prioridades. Mayor valor igual a mayor prioridad. Al otro, mayor valor a mayor prioridad, se entiende que si a mí me dicen X, Y y PI, yo entiendo que este es el MSB y este es el LSB, el PIC de máxima prioridad y el mínima prioridad. ¿De acuerdo? A la vista de la figura, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? A la vista de la figura, la función de X, ¿a qué es igual? La función de X es igual a C más B, es decir, C más B. La función de Y, ¿a qué es igual? A B
más, miramos esto, y aquí qué es lo que tengo yo, y aquí tengo A, y aquí no C, A por no C, con lo cual será B más A por no C. Y PI, ¿a qué es igual? PI lo tengo aquí, y PI es una punta lógica O entre la A, la B, la C y la D. O sea, A, B, C y D. Eso es. Ya lo que me dice es, ¿cuál se cumple con esas condiciones? Que X es igual a B más D. Hombre, pues sí. ¿No? Y que Y es igual a B más, no C, A. B más, no C, A. Pues sí, se cumple. O sea, que esta es tipo qué. Vamos a ver la siguiente, porque tenemos aquí dos. Las dos anteriores son ciertas y todas las anteriores son falsas. Entonces, bueno, puede ser que esta también sea cierta. El periférico conectado a la entrada C, el periférico conectado a la entrada C, es el más prioritario. Es decir, si C está activado, no importa cómo estén los demás, yo aquí tengo que tener, en la X, tengo que tener un 1, el de más prioridad. Si C es un 1, aquí yo que tengo. Si C es un 1, esto es igual a 1. ¿Esto cuánto será? Si C es un 1, esto valdrá 0. Y aquí estaremos dependiendo de A y B. Y si C es un 1, PI será 1. Entonces, claro, ¿se cumple que el de C es el de más prioridad? Hombre, daros cuenta de una cosa. ¿Y si B fuese 1? Para B es igual a 1, aquí yo que tendría un 1 de aquí, un 1 de aquí, un 1. Cuando B es un 1, yo aquí tendría un 1, 1, 1, 1. ¿Qué número es ese? El 7. Y cuando C fuese 1, yo aquí podría tener el 1, 0, 1. Podría tener también el 1, 1, 1. Pero también puedo tener el 1, 0, 1. Con lo cual, C es el de más prioridad. ¿Cuál es el de más prioridad aquí? El B. Con lo cual, este es falso. Las dos anteriores son ciertas y todas las anteriores son falsas. La solución la hago. ¿De acuerdo? Este ya es más de ponerse a pensar. Este es bueno. Es bueno y bastante. Este estilo es bastante repetitivo. Yo pienso que, les he preguntado a equipo de gente y todavía no me han contestado, pienso que está equivocado un tanto. Dice, un procesador dispone de 12 líneas de interrupción numeradas de la 0 a la 11. Numeradas de la 0 a la 11. Y una política en las interrupciones con un número bajo tiene mayor prioridad que la de un número alto. Es decir, que la I0 tiene más prioridad que la 1, más que la 2, más que la 1. El procesador comienza sin interrupciones pendientes, punto. Y se produce la siguiente secuencia de interrupciones, la 4, la 7, la 1, la 2, la 3, la 0. Ojo, yo por eso entiendo que aquí, vamos a suponer que esto es un 11. Si solo hay hasta la 11, suponer. Suponga que la secuencia de interrupción tarda el tiempo suficiente para que se produzcan dos nuevas interrupciones. Es decir, cuando está atendiendo una interrupción, hay tiempo a que entren otras dos. Es decir, cuando yo estoy atendiendo a la 4, antes de que termine, ya se han producido la 7 y la 1. Cuando estoy atendiendo a la 7, ya se han producido la 2 y la 3. Y así sucesivamente. Suponga que la gestión de la interrupción tarda un tiempo suficiente para que se produzcan dos nuevas interrupciones. Ojo, ojo, ojo. No anidadas. No anidadas. Si estoy atendiendo a la interrupción y se produce otra, aunque tenga menos prioridad, no se atiende. Ahora bien, cuando dejo de atender a la que estoy atendiendo, si tengo pendientes varias interrupciones, atiende primero a la que tenga más prioridad. No a la que primero se haya producido, sino a la que tenga más prioridad.
indicar cuál es el orden en el que se gestionan las intervenciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Aquí lo que tenemos que hacer es primero sintetizar. Para eso voy a tirar esto para arriba y voy a dibujar. Voy a dibujar un diagrama de tiempos. Y voy a dibujar un diagrama de tiempos, pues tal y así. Voy a dibujar una línea de tiempo. Y voy a marcarme pues, unas unidades de tiempo, pues estas. Sin más, es una cuadriculada. Y lo que voy haciendo ahora, yo lo tengo hecho así, se puede hacer de un montón de maneras. Yo lo que tengo hecho es, aunque sea un poco prima, he cogido y he hecho una línea perpendicular y me he dibujado una línea. Yo lo hice sobre papel cuadriculado, en papel, y no me salen unas líneas tan poderosas como estas. No sé si me van a caber aquí todas. Pero bueno, lo voy a hacer con esta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Una línea por interrupción. Y cero, y uno, y dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Las 11 líneas. Y voy a empezar desde el momento cero. El instante cero es este. Y me dice el procesador sin interrupciones pendientes. Y se produce una interrupción. ¿Cuál? La 4. Es decir, en el instante cero, ¿qué interrupción salta? La 4. Y tarda en ejecutarse un tiempo T. Este tiempo T que tenemos aquí. Es decir, la 4 va a empezar aquí y va a terminar aquí. Punto pelota. ¿De acuerdo? Pero mientras se están ejecutando las 4, ¿cuántas interrupciones han entrado? Las 2 siguientes. ¿Cuáles son las 2 siguientes? La 7 y la 1. Es decir, durante este tiempo ha saltado la 7 y ha saltado la 1. Con lo cual, en este instante que tenemos aquí, cuando termina la 4, tengo pendientes 2. Tengo pendiente esta y tengo pendiente esta. ¿A cuál va a depender de las 2? A la 1, es decir, va a coger y va a tener a la 1. Pero mientras estaba teniendo a la 1, han entrado otras 2. ¿Cuáles son las 2 que han entrado mientras estaba teniendo? Sí, ¿cuáles son las 2 que han entrado? La 2 y la 3. Es decir, en este instante ha entrado la 2 y ha entrado la 3. ¿Vale? Si no entendéis, preguntad, ¿eh? A ver, termina esto. ¿Cuántas tiene pendientes? Tiene pendientes la 2, la 3 y la 7. ¿Cuál va a atender? La 3. Pero mientras estaba atendiendo a la 2, le ha dado tiempo a entrar a la 0 y a la 11. Le ha dado tiempo a entrar a la 0 y a la 11. De forma que cuando termina la 1, que no me líe, bastante. Tiene pendientes, ¿cuáles tiene? Tiene pendiente la 0, tiene pendiente la 3 y sigo mirando. ¿Cuál es la que más prioridad tiene? La 0, con lo cual salta la 0. Y mientras está atendiendo la 0, entran, habíamos dicho que era la 11, entran la 6 y la 8. Es decir, entran la 6 y la 8. De forma que cuando termina la 0, ¿cuáles tienen pendientes? Yo miro de aquí y veo ejecutada, ejecutada, ejecutada. La primera pendiente ejecutada que tiene es la 3. ¿Qué es lo que hace? Saltar la 3 y ejecutarse la 3. Hasta aquí, 3. Vale. Y mientras estaba ejecutando la 3, la última que había entrado creo que era la 8, ¿no? Entra la 9. Entra la 9 y otra vez entra la 3. ¿Sí o no? La 9 y la 3. También entra la 3. De forma que cuando termina,
se encuentra con que tiene pendientes la 0, no, la 1 tampoco, la 2 tampoco, la 3, no, si la acaba de ejecutar, sí, ha ejecutado esta llamada, pero esta llamada todavía no la ha atendido, con lo cual puede ejecutar otra vez la 3. Y mientras está ejecutando la 3, entran otras dos, no, sobre la 1, que es la 1, que es esta. Con lo cual, cuando acaba la 3, ¿qué es lo que hace? Mira, pendientes y dice la 1. Y cuando termina la 1, ¿cuál tiene pendientes? Miramos desde aquí, tiene pendiente la 6. Y cuando termina la 6, tiene pendiente la 8. Y cuando termina la 8, tiene pendiente la 9. Así es, 7. Vale, 7. Luego la 8 y luego la 9. Y luego por último, que se me había movido aquí, nos quedaba la 11. Hay una que no se llega a producir nunca, que es la 10. Y lo importante es que entendáis el cómo. Luego se ha habido un fallo, pero es pues vamos. ¿Vale? Vamos a por la siguiente. Yo con esa estoy mostrando. Además, este, yo la verdad no sé, ni el cuerpo no me entiende en esto, pero yo el mando, pues, a mí no me sale eso, ¿eh? Entonces, igual es que estoy metiendo la pata en algo, igual ahora en cuanto a la razón no me decís vosotros, no, es que eso, no, no. Dice lo siguiente, un dispositivo de entrada-salida tiene como dirección base la 400. En 16, bueno, yo lo primero que hago siempre, la 400 en base 16, es, son 4 dígitos, 4 dígitos, 3 dígitos, por 4 bits, 12 bits, es decir, a 11, a 10, a 9, a 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Y ya 4 y 4 para que me configure en hexadecimal. Esto. Y esta es la dirección base, que es la 0100000, dirección base. Se entiende como la primera dirección de la página. ¿Os acordáis lo que decíamos que era una página? No, es que como cojo una página de tantos K's, la primera dirección. La dirección base de la página 0, ¿cuál va a ser? La dirección 0. Y punto resultado. Es como decir, ¿no? ¿Cuál es, en el famoso hotel, cuál es la primera habitación del tercer piso? La 300. ¿La del cuarto? La 400. Lo mismo. Es lo que me está diciendo. Y me dice, utilizando las líneas de decir menos significativas, la 1, la 0, la 1, para, del bus de direcciones del sistema, para seleccionar los registros internos del dispositivo. Es decir, esta unidad de entrada-salida solamente tiene dentro 4 registros. Porque solamente tiene 2 bits para apuntar dentro de esos registros. Punto, pelota. Eso que puede parecer que es poco, de eso nada, ¿eh? Los primeros periféricos que salieron con Intel, 855, 851, todos aquellos, tenían muchos de ellos 2, o sea, 4 registros, porque como os he dicho antes, tenían una cierta inteligencia interna, pequeña, es bueno, pues precisamente eso. Y lo que nos dicen los siguientes, a su vez, la selección del dispositivo, el chip select, está conectado a un circuito de implementación lógica de selección. Recordad lo que habíamos dicho cuando trabajábamos en una parte de memoria, que decíamos, bueno, no, yo tengo diferentes circuitos integrados, cada uno tiene su chip select y con una cierta cantidad de bits del bus de direcciones, yo tenía aquí una serie de salidas y estas salidas me atacaban a los diferentes integrados o mapas de memoria o como sea. Me está diciendo que los bits que atacan a este son el A3, 4, 6 y 8. Es decir, que yo en este decodificador voy a tener metidos el A3, 4, 6 y 8, por raro que parezca. Nosotros no hicimos ningún problema en el que el chip select tuviese. Nosotros siempre tirábamos a que el chip select fuese la parte alta. Bueno, no tiene exactamente por qué.
El recordar que cuando hablábamos de memoria, hablábamos de que yo podía tener una serie de módulos de memoria en los que se podía solapar el ciclo de lectura y escritura en los diferentes módulos. ¿Cómo voy a solapar eso? Pues muy sencillo. Colocando en diferentes bloques con diferentes bits, de forma que yo cuando accedo a una posición de memoria, accedo a este bloque. Y cuando accedo a la siguiente, lo que ya lo comenté hace un momento, lo que estoy haciendo es otro chip. Y en la siguiente otro chip. Y en la siguiente otro chip. Y otra vez a la siguiente al primer chip. De esa manera, recordad que teníamos en una memoria, lo que decíamos, el tiempo de apertura, y el tiempo de cierre, el tiempo de acceso y el tiempo de escritura. De esa manera, no necesito yo esperar a que este módulo se cierre del todo para empezar a acceder al siguiente. Entonces puedo solapar los tiempos. Pues para eso tiene sus razones. Me dice lo siguiente. ¿Cuál de las siguientes direcciones se puede acceder al mismo registro que de la dirección 630? Bueno, 630. En binario es el 01100011000. Aquí tenemos que decir, ya, pero ¿cuáles son los bits del chip? Es decir, aquí lo que me está diciendo es que esta dirección me va a habilitar un determinado chipset. Estas que tienen aquí me tienen que seleccionar el mismo chipset. Para que sea el mismo módulo, el mismo registro. 630, ¿los bits cuáles son? Son el A3, lo voy a poner en azul. Son el A3, este, el A4, A3, A4, A6 y A8. Estos son. Voy a ponerlo aquí claro para que no lo olvidemos. Estos. ¿Vale? Primera comprobación, capítulo 4. ¿Qué bit tengo yo que mirar? Tengo que mirar este bit, tengo que mirar este y tengo que mirar estos dos. ¿Tienen igual esos bits la 400 y la 630? Este bit sí, este también. ¿Estos tienen iguales? Entonces ya no me salen a mí las cuentas. ¿Vale? Pero bueno, de todas formas, si tuviesen iguales estos bits, estarían accediendo al mismo registro. Si tuviesen iguales los mismos bits, estaríamos actuando el mismo chip select. Y además, la habitación 305, piso 3, habitación 05. Es decir, yo ya tendría claro, si estos coinciden, que la habitación es la misma. Mejor dicho, el piso es el mismo. Tendría que saber si la habitación es la misma. La habitación, para apuntar dentro del integrado, los bits que se utilizan son estos dos. ¿Tienen el mismo valor? Sí. O sea que si tuviesen iguales, serían iguales. Pero seguimos con el problema. Al final de cuentas, 510 IB. 510 IB. El 5, 0101. El 1, 0001. La B, que es el 11, que es este. ¿Coinciden los bits? ¿Este bit coincide? Pues ya. Y además, ¿coinciden estos bits? Tampoco. No coinciden ni con uno ni con el otro. O sea que bueno, ya. La siguiente, 493-0100-1001-0011. Esta. Vamos a ver. ¿Coincide este? Sí. ¿Coincide este? Sí. ¿Coinciden estos? Bueno, vamos a suponer. En vez de tomar molesta con esta, porque no me está diciendo, debiera de ser que la 400 y la 630 fuesen iguales, pero bueno, vamos a suponer este con este. ¿Coincide este? Sí. ¿Coincide este? Sí. ¿Coincide este? Sí. ¿Coincide este? Sí. ¿Coinciden estos? No. Punto pelota. Me parecía que, por lo menos con uno. 6 de 7. 6 de 7. Que es el 6. El 7.
de P. El 6, la C, que es 12, y el 12 es 1, 1, 0, 0, y el 7 que es 0, 1, 1. ¿Coincide este? Sí. ¿Coincide este? No. Y el último, 473. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1. ¿Coincide este? Sí. ¿Coincide este? Además con ninguno de los dos. El razonamiento ya lo hemos visto, ¿no? Ahí habrá algún fallo por ahí en algún sitio, pero... Tiramos. Sí, luego igual es que yo estoy haciendo un razonamiento, también puede ser, ¿eh? No lo sé. Y si te ponen eso... A mí me preguntan difíciles, pero no imposibles. Vale. Quiero decir que es una respuesta que puede ser que es... Pues el consejo es que no contestas, para que no te la tomes mal, contestas, y si luego además ves que en la nota te incluye esa pregunta, ojo, puedo estar yo equivocado en el razonamiento, podría ser, faltaría más. Dice otro, en el sistema de la figura PI representa la línea, este también no se utiliza en este tema, pero bueno, porque este tiene más que ver con el primero, con la gestión de buses, que con la gestión de entradas salidas. Bueno, ya, pero esto, bueno, en cierta manera tiene que ver un poco con interrupciones o con prioridades. Bueno, nada más. El sistema de la figura representa la línea de posición, RI es la autorización, RI. En un momento dado, mientras el periférico 2 está haciendo uso del bus, es decir, coge lo mismo que hemos hecho antes, un diagrama de tiempos, y mientras está atendiendo al periférico 2, el periférico 3 activa su línea de interrupción, es decir, que aquí se actúa P3 durante ese tiempo. A continuación lo hacen el periférico 1 y el periférico 4, P1 y P4. Yo entiendo que todavía no ha terminado el P2. Punto. ¿Por qué digo eso? Porque dice, cuando el periférico 2 deja de utilizar el bus, pues yo entiendo que durante este tiempo se han producido estas y por eso. ¿Cuál será el tercer dispositivo que asumirá el control del bus una vez que finalice la atención al periférico 2? Cuando termine el periférico 2, recordad que aquí hablábamos que teníamos una estructura de prioridades, que más prioridad tenía el que estaba más cerca del árbitro, porque lo que hace es, cuando alguien está usando el bus, lo que hace es por aquí entra uno, pero por aquí saca un cero para que los demás no lo reconozcan. Entonces, bueno, estamos utilizando el 2, y se está utilizando el 2. Cuando termina el 2, ¿con cuánto se encuentra pendiente? Con el 3, con el 1 y con el 4. ¿Cuál va a ejecutar a continuación? La 1, es decir, después va a coger y va a ejecutar el 1. Y cuando termina el 1, ¿con cuál se encuentra pendiente? Con el 3. Y cuando termina el 3, con el 4. ¿Quién la respuesta cuál es? Incluso una de 3. Que también cuesta un montón decirlo, ¿no? ¿Cuál será el tercer dispositivo que asumirá el control del bus? El tercer dispositivo que asumirá el control del bus desde el principio, ¿no? Después del bus. Ahí está. Es que como ya me habéis entendido, otra vez lo mismo, ya está aquí puedo leer. Si es desde el principio, será P3, pero si es desde que termina P2, será P4. Es que aquí puedo leer. ¿Vale? Y tiramos a por este. Dice. Yo no tengo el P2, porque pone una vez finaliza la atención, ¿no? Yo ya os he explicado lo mismo. Mi objetivo yo ya lo he cumplido, no, ya sabes que el máximo, pero ya sabes cuáles son mis también mis problemas. Indique, justifique cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera. Vamos a ver, con respecto a la DNA, dice, primero, la CPU interviene activamente en la transmisión de información de las operaciones de entrada y salida mediante DNA. ¿Eso es verdad o es mentira? Venga, esta sí que es la típica pregunta de
página 124, párrafo 3. O concepto puro y duro, que es lo que utilizo yo, aunque me equivoque, me da lo mismo. La CPU interviene activamente en la transmisión de información entre la entrada, salida y la memoria. No. ¿Quién es el que controla el traslado de información? La DMA. Lo único que hace la CPU es decirle a la DMA, oye, ¿qué? Pásame un cable de memoria a partir de la dirección C de aquel dispositivo. Y punto. El controlador de DMA no determina el sentido de lectura o escritura de la entrada salida por el HTTP. Este es falso. La siguiente, el controlador no determina el sentido de lectura o escritura. ¿Verdad o mentira? DMA no determina. ¿Sí determina el sentido? No. Si tú tienes un modem, ¿qué tendrás que hacer? ¿Leer lo que te entra o sacar algo por él? Lo que sea. ¿De quién depende? Del modem. Si le están mandando algo, el modem le dirá al DMA, oye, que te quiero mandar datos. O sea, la DMA no le va a decir al modem, no, que es que ahora sácame datos. Digo, sí, ¿cómo que sácame datos? Si yo tengo aquí datos para darte. O no le dirá, dame datos, si no tengo. Ya os digo que en este caso es mi punto de vista, ¿eh? Pero ojo, la DMA no determina, ¿verdad? Un procesador de entrada salida no es capaz de interrumpir a la CPU. ¿Qué creéis? ¿Es verdad o mentira? ¿Mentira? Pues si no, si es un procesador de entrada salida no puede interrumpir a la CPU, ¿para qué está? Precisamente la misión del procesador de entrada salida. Cuando viene un escáner y le está mandando datos, lo que hace es recoge todos los datos en su buffer. Cuando tiene el buffer bien, el entero y dice, digo, oye, estoy aquí, ¿eh? Interrumpe y llamando. Y ninguna de las anteriores es esta. Esta además está, me parece, está colocada en la página 5. Porque dice, bueno, por lo menos una sí lo voy a hacer. Además de, aquí se demuestra que el libro también viene bien. La página 176, primer párrafo. ¿De acuerdo? Y casi nos falta este problema que me decías tú, al loro con este problema, al loro, que este tipo de problemas pueden hacer mucho, mucho, mucho daño. Puede hacer mucho daño ese tipo de problema. Un controlador de DMA está transmitiendo palabras en memoria mediante estrategia transparente. Muy importante eso. La estrategia. Muy importante. Cuando la CPU dispone en exclusiva del bus, tarda 4 ciclos en ejecutar una instrucción. Punto. Dos de ellos consecutivos no requieren acceso al bus. Lo que hemos dicho antes. Ejecutar instrucción 4 ciclos. 2 ocupando el bus y 2 libres. Si yo tengo una DMA que en 2 ciclos es capaz de enviar alguna palabra, durante ese tiempo puede estar enviando palabras y justo la tengo. Tarda 2 ciclos en transmitir una palabra. Con lo cual nos está preguntando cuál es la frecuencia. Si la frecuencia es esta, ¿cuánto tiempo tardará el controlador en transmitir estas palabras? Pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Si la frecuencia de reloj es esta y son 4 ciclos de reloj en ejecutar una instrucción, esta frecuencia entre 4 me va a dar la cantidad de instrucciones que puede ejecutar. Y en una instrucción, ¿cuántas palabras puede mandar? Si una palabra son 2 ciclos, una palabra, pues esa va a ser la velocidad de transmisión en función de eso. Cuidado con eso, que no es lo mismo eso que con rombo de ciclo, que con cambiando la estrategia cambia el problema de la palabra. Y muy importante, la cuenta leche. Si resulta que esto no me lo dice, si me dice que son alternos, imaginaros, ¿por qué no? Una instrucción que tiene 2 pases de búsqueda, trae una palabra que codifica, viene por la otra, decodifica y ejecuta. Es decir, tiene ocupado bus, libre, ocupado libre. Y este me dice que tarda 2 ciclos de reloj en transmitir una palabra. Estrategia transparente. ¿Cuántas palabras va a emitir esto por segundo? Ninguna. Ninguna. Porque una DMA lo que no puede hacer es llevar media una palabra hasta mitad del camino. Esperar a que esté libre el bus y acabar de matarlo. Necesitan los 2 ciclos consecutivos y si no, no puede.
acuerdo?